La séptima edición nos da mucho sentido de pertenencia a los sanisidrenses. Todos los gastronómicos de acá de la zona del Bajo y algunos invitados que vienen de la zona del Alto traen lo mejor de sí. Están la familia, están los amigos, lugar de reunión. Para nosotros es una alegría enorme poder hacer el séptimo, bocas abiertas. Están dadas todas las condiciones para que se pueda seguir los años siguientes ratificando esto que nos gusta tanto, dar trabajo, que se mueva la economía, hacer conocer San Isidro, hacer conocer el Bajo, darle sentido de pertenencia, cuidar la ciudad, cuidar los vecinos. Creo que es uno de los eventos más esperados del año, ¿no? Y aparte es un evento donde la gente se viene a encontrar. Nos encontramos en Bocas Abiertas, armamos mesa en Bocas Abiertas. Hay clases de cocina, hay música, hay DJs, hay un espacio para niños que es maravilloso y nuevo. Inclusive hay hasta lugar para cambiar pañales y dar de mamar. Realmente es un lugar para toda la familia, para venir a encontrarse, para venir a celebrar y para venir a conocer a esos restaurantes que después vamos a volver todo el año. Siempre fue naturalmente un festival muy amable. La gente nos decía, parece otro país, no sé qué. Bueno, no, es en la Argentina, estamos acá en el Bajo de San Isidro y creemos que queremos fortalecer un poco ese concepto de que siempre unas palabras de gracias, por favor, perdón, buenos días. Suma muchísimo, estamos muy contentos con este armado, a pesar de la situación, estamos como esforzándonos para cada vez hacerlo mejor. Y acá hay una magia en el Bajo San Isidro, en San Isidro en general, que es la buena onda general, y la gente preocupada en que todos la pasen bien. Creo que va a ser una gran feria, la feria está cada vez más linda, cada vez más acogedora, y un montón de cosas hermosas. Nosotros, estas ferias nos gusta venir, cuando no son pretenciosas, no buscan ser mejor que los demás, sino ser auténticas, verdaderas y con un real interés en dar de comer o compartir con la gente el amor por la gastronomía. El encanto argentino se prevalece siempre de ser muy cálido y es una feria donde hay mucho, mucho cariño, así que yo disfruto mucho estar acá. Es la primera vez que vengo y nada, acabamos de llegar hace un ratito y la verdad que nada, por ahora nos encanta. Hay variantes para todos y no sabía que tenía esta parte para comprar, que también nos está gustando. Viene gente que tiene ganas de pasarla bien, vienen más de un día, es una feria que tiene mucha onda, hay música, está bueno y hay muy buena gastronomía. Este lugar, el salón de exposiciones, el predio de exposiciones, el Bajo, tiene una magia. Y esa magia funciona, es parte de San Isidro.